El gobernador del estado mexicano de Durango, José Rosas, concluyó este viernes su segunda visita a China en un año, en la que se ha reunido con más de 50 empresas de distintos sectores y ciudades para promover la inversión en su estado, el cuarto más extenso del país. Que en México tenemos un gran interés por fortalecer estas relaciones comerciales con este país, donde hoy consideramos nosotros a China como el segundo socio más importante para México y estamos seguros de que vamos a seguir trabajando hasta que llegue a ser la potencia económica con la cual nosotros tengamos una mayor relación entre México y este país. Así lo explicó Rosas en la Embajada Mexicana en Pekín. El gobernador, acompañado de una delegación de empresarios, ha mantenido reuniones con diferentes compañías de los sectores automotriz, aeroespacial, mecánico, energías renovables, construcción y nuevas tecnologías. Estas, en su mayoría, están interesadas en constituir filiales conjuntas con empresas mexicanas para entrar en el país de la mano de un socio local que conozca el mercado. Rosas destacó las conversaciones mantenidas con el fabricante de vehículos de transporte Photon Motor, una empresa seria y de gran calidad, con la que se han comprometido a mantener más reuniones, así como con un grupo de empresarios chinos que quieren abrir una cementera en México y con otras compañías de energía fotovoltaica. El Estado de Durango quiere posicionarse como el referente de los negocios en México y canalizar la inversión procedente de China, a la que quiere convertir en el primer país con el que mantiene relaciones comerciales por encima de Estados Unidos, que actualmente ocupa el primer puesto.